tal como dice el ODS 11, los sistemas de transporte deben tener cuatro características esenciales: ser seguros, accesibles, sostenibles y asequibles. Y del 90% de los salvadoreños que utilizan el transporte público, según datos de la Digestic, ¿cuántos se sienten seguros? Y casi 70% de estas personas se sienten inseguras. Por eso hoy lanzaron la iniciativa para un transporte público seguro, una alianza multisectorial que tiene como objetivo reducir la violencia en contra de los usuarios, principalmente las mujeres y adolescentes. Ya se ha intentado cambiar esta situación con estudios y propuestas. FUSADES realizó una y los resultados de inseguridad en contra de ellas eran claros. Es más, en aquel momento, a todas las que encuestamos, se nos expresó que habían sufrido algún tipo de acoso. Se refiere a este estudio, Prevención del Crimen en el Transporte Público en El Salvador, junio de 2015. Ahí se detalla cómo se puede hacer para cambiar este sistema. Mencionan, por ejemplo, eliminar la competencia por pasajeros dentro del sistema de transporte, transformar al sistema de transporte público en uno de respeto a las leyes, reducir el miedo al delito entre los usuarios y desarrollar medidas para prevenir tipos específicos de crimen. ¿Lo tomaron en cuenta? Que simplemente no se cumplen. Entonces, parte de lo que vamos a estar trabajando es en promover la cultura de respeto a la ley, una cultura de legalidad. Cambiar esta situación tiene un impacto económico y de desarrollo. Ya que el transporte está vinculado a todas las dimensiones del desarrollo, las dimensiones económica, social, medioambiental y principalmente de gobernanza efectiva. La nueva estrategia, que incluye a las alcaldías de San Salvador y Santa Tecla, al Banco Interamericano de Desarrollo y al Viceministerio de Transporte, comenzará con un plan piloto que incluye un rediseño de paradas de buses en los municipios de San Salvador y Santa Tecla, además de una ruta modelo que promueva buenas prácticas de respeto a las mujeres y a las normas de tránsito. Ricardo González, a profundidad.